La Regional Aeropuerto El Dorado trabaja dos procesos misionales y un proceso de apoyo, contando con 340 funcionarios distribuidos en cada coordinación. Durante el 2019 registramos más de 9.600.000 movimientos migratorios, evidenciándose un 2.7% de aumento comparado con el año anterior. Dentro de este flujo migratorio se atendieron también 35 vuelos no regulares diarios, los cuales incluyen vuelos oficiales, privados, ambulancia y de carga. Igualmente, se continuó prestando el servicio de migración automática, fortaleciendo los equipos con 4 máquinas nuevas distribuidas en cada una de las salas de migración. Por otra parte, en el área del front office se realizaron 12.521 trámites administrativos productos de control migratorio. Del plan de verificación migratoria durante la vigencia de 2019 realizamos importantes actividades en la lucha contra fenómenos migratorios, representados en 194 informes que sirvieron de insumo a las autoridades judiciales competentes para la investigación de delitos como lo es el tráfico de migrantes, la trata de personas, falsedad en documentos, obtención de nacionalidad colombiana de manera fraudulenta, el lavado de activos, entre otros. Se han realizado una serie de informes de oportunidad y seguimiento relacionados con el fenómeno migratorio de obtención fraudulenta de nacionalidad colombiana. Estos informes han sido remitidos a los grupos de policía judicial de la entidad para el desarrollo del proceso de investigación. Por otro lado, se realizó la entrega de 403 personas en situación especial a otras autoridades por incurrir en delitos como el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, hurto calificado y concierto para delinquir. Adicionalmente, se inadmitieron 1.589 personas, especialmente por pretender ingresar al país con información falsa, documentos falsos o sin la documentación legalmente exigida. Con relación al área jurídica y de sustanciación, la coordinación de verificaciones llevó a cabo 6.153 procesos administrativos, dando como resultado 98 deportaciones, 77 expulsiones, 120 sanciones económicas y 4.900 procesos en otras etapas procesales. Asimismo, se realizaron 818 actas de salidas voluntarias y 178 cancelaciones de permisos especiales de permanencia durante este periodo. Dentro de las formaciones gestionadas por la regional para funcionarios de nuestra regional, tenemos una que se efectuó para funcionarios del área de verificaciones, la cual es manejo de vehículos en plataforma, que es importante para las labores que ellos desarrollan. También se hizo una capacitación relacionada con tránsito y las diferentes normatividades de manejo defensivo, otra capacitación gestionada con función pública que se habla sobre el gobierno en línea, siendo una guía para nuestros servidores públicos. Por último, tuvimos una capacitación sobre el sistema integrado de gestión sobre la ISO 9001 del año 2015. Tenemos Día de la Mujer, Día del Hombre, Día de la Madre, Día del Padre, de Amor y Amistad, y también la decoración para la fiesta de Halloween con la visita de los hijos de los funcionarios a nuestra regional, obteniendo el premio a oficina mejor decorada dado por la dirección de la entidad. Se atienden alrededor de 60 peticiones mensuales allegadas por ciudadanos a través del centro virtual de atención, que son respondidas por nuestro enlace. Además, se adelantaron campañas de sensibilización en temas de trata de personas a más de 25 instituciones educativas con un promedio de 1.900 asistentes durante esta vigencia. El recaudo de la Regional Aeropuerto El Dorado fue aproximadamente de 4.200 millones de pesos correspondientes a inscripción de migración automática, sanciones económicas, tasa de reciprocidad migratoria a los ciudadanos canadienses y nicaragüenses. Dentro de la estrategia de control migratorio para mejorar la calidad del servicio y los tiempos de atención, sin dejar atrás la visión de seguridad,
las herramientas tecnológicas fueron la prioridad, logrando la instalación de 10 módulos automáticos biométricos de IRIS en el área de inmigración. Beneficio que fue obtenido a través de la gestión y coordinación con la concesión OPAIN. En este sistema, al terminar el año, se enrolaron más de 460.000 personas nacionales colombianos mayores de 12 años. Considerando el número importante de pérdidas de vuelo de pasajeros por la ausencia de permiso de salida del país de menores o errores en los mismos, se incentivó para la apertura de una notaría en las instalaciones de esta terminal aérea. Y continuando con esta innovación y mejora en la atención al ciudadano, se logró suscribir un convenio interadministrativo con la Superintendencia de Notariado y Registro para la generación del repositorio de permisos de salida del país de menores, el cual permite la consulta y visualización del permiso del documento generado por los padres en cada una de las notarías. La Regional Aeropuerto El Dorado trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana, brindando un servicio ágil, amable y garante de los derechos humanos.